Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Hoy vamos a avanzar un poco en el alambrado de este bonsai, a ver si lo terminamos algún día. Tengo que abrir rollos de alambre porque hemos estado haciendo sustrato a granel, abono a granel, alambres a granel, y se me ha acabado el 1,5, que es este. Y el 2, que es este. Aquí han ahorrado en presillas. A ver. De todas formas, me he olvidado la masa cuña un segundo. Ahí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el alambrado de esta rama de aquí. Os lo voy a poner claro. No sé si os habéis dado cuenta que en mi capillita ahí hay una nueva deidad, el escorpión dorado. ¿Por qué? Porque yo siempre hablo de que fui a Japón a estudiar a la escuela de bonsai de Taishōen, pero nunca cuento que estuve también en la escuela de la chingadera y media del escorpión dorado, y ahí es donde aprendí las técnicas más avanzadas. Entonces, creo que es de recibo que ocupe su lugar en mi set de grabación. ¡Empezamos! ¡Perfecto! Vale, bueno, pues aquí tenemos ya una primera conexión hecha y ya vamos a alambrar esto. Primero tenemos aquí unas ramas que son un poquito más gruesas. Vamos a alambrarlo con un alambre un poquito más grueso. Vamos a empezar con el alambre de 2 milímetros, o le metemos el 3 aquí para hacer la conexión fuerte. Vamos a meterle un poquito más grueso. Por aquí, solo por aquí. Ahí. Vale. Y ahora vamos a conectar esta, que es la más gruesa de las dos. Me gustaría avanzar rápido porque me gustaría terminar algún día este bonsai. Aquí hay una rama, mirad, aquí tenemos un plano muy claro, ¿lo veis? Que tenemos un plano muy claro para hacer la rama abierta en forma de abanico. Y aquí tenemos una rama encima que nos puede servir para hacerle la forma de nube, porque esta rama todavía pertenece a... bueno, iba a decir a la mitad inferior del árbol, pero la verdad es que no, es que está ya más arriba que otra cosa. Así que esta rama vamos a prescindir de ella porque no vamos a necesitar hacer la forma de nube, porque ya llegamos a este punto... Porque ya llegados a este punto, lo que vamos a necesitar ya es hacer los planos menos espesos. Ya las nubes son más finitas, porque de la misma forma que el árbol va, por ejemplo, el grosor de las ramas, ¿no? Las ramas son más gruesas cuanto más bajas están. La Ichinoera es la más gruesa, la Ninoera debe ser la segunda más gruesa, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros diseñamos las copas tienen que tener una coherencia. Una copa tiene que tener un peso en relación al calibre de su rama. Entonces, si las ramas son más finas a medida que el árbol va subiendo, o sea que las ramas van subiendo en la estructura del árbol, necesitamos que las copas sean menos pesadas. Las copas más grandes, más pesadas, tienen que ser las de las ramas principales, que son más gruesas, y se supone que ese grosor de rama la soporta perfectamente. Y a medida que vamos subiendo, pues las copas tienen que ir siendo más finitas y más livianas. ¡Toma ya! Entonces no vamos a necesitar tener tanto volumen, ni efecto mojador. Vamos a seguir por aquí. Y
Mirad, esto es una conexión de libros. Esto es la. O sea, tenemos aquí una V. Mirad qué gráfico es todo esto. Tenemos aquí una V. ¿Veis? Y seguimos hasta la siguiente intersección. Aquí vamos a hacer lo mismo. Seguimos hasta la siguiente intersección donde vamos a dar solo dos vueltas. Una y dos. Así. Y aquí lo mismo. Una y dos. ¿Para qué? Porque ahora vamos a coger un alambre un poco más fino. Y ya, como tenemos esta rama perfectamente conectada, lo que hacemos es esta conexión. Conectamos esta con esta y seguimos el alambrado hasta que lleguemos a una primera bifurcación. Aquí tenemos tres ramas, nos sobra una. ¿Veis? Y lo mismo, damos dos vueltas. Y ahora alambramos esta con esta y así va todo el tiempo lo mismo. El alambrado es algo muy mecánico, nada artístico. Sí es verdad que a medida que se va cogiendo soltura, vamos alambrando mejor y vamos haciendo los alambrados más finos. Y un alambrado fino quiere decir que el alambrado es cada vez más imperceptible para el ojo. Uno de los capítulos de mi libro se llama El alambrado mágico de Taiga. Taiga es una bestia alambrando. No conozco a nadie, de hecho no creo que exista nadie que alambre tan bien y tan fino como Taiga. La finalidad del alambrado siempre es llevarnos las ramas del sitio, pero la meta o el desafío debería ser hacerlo con la menor cantidad de alambre posible. Sin, importante, sin abusar de tensores. Si no ponemos mucho alambre y abusamos de la técnica de los tensores, pues igualmente es una gañanada. Ahí. Ahí. Esta rama está larguísima, así que vamos a cortarla por aquí, haciendo una especie de Metsumi. Vale. Así. Esta rama aquí está sola, entonces no podemos hacer una conexión. Este alambre es muy grueso para esta rama, pero se tiene que aguantar con este alambre, es el que hay. Aquí esta rama. Esta rama igual tenemos que prescindir de ella luego, pero bueno. De momento la vamos a dejar y vamos a seguir con esta de aquí. Ahí. Ahí. Esta rama es muy larga, así que podemos prever que vamos a necesitar mucho alambre para esta rama. ¿Veis? Voy a montarlo aquí un poco. Así. Es muy fácil alambrar ramas limpias así como esta. Es como si estuviéramos alambrando un lápiz. Vale. Y ahora por aquí. ¿Veis? Ya pasamos la primera intersección. Y damos dos vueltas, una y dos. Y ahora cogemos otro trocito de alambre y volvemos a hacer lo mismo. Alambramos aquí. Que nadie, si alguien está viendo este vídeo entero, no puede tener ninguna duda del alambrado, porque estamos haciendo lo mismo de una forma totalmente mecánica, reiterativa. Y ya, traspasando la línea de lo aburrido, pero las ideas tienen que quedar clarérrimas. ¿Veis? Y ahora así. Dos vueltas igualmente. Así.
Vale, este alambre es del 2, vamos a coger ahora del 1,5 para hacer las siguientes conexiones, que son estas de aquí. ¡Qué buena la escuela de Bonsai Online, eh! Que antes, Dios mío, yo antes de ir a Tai Chuan y a la escuela de la chingadera y media, hacía unos alambrados. Lo de las conexiones, no, o sea, yo me llevaba 4 o 5 alambres desde la base y lo iba repartiendo luego por cada rama. Esto es mucho más práctico, es una forma de, no solo de ahorrar alambre, que el alambre ya hemos dicho muchas veces que no lo regalan, sino también de, o sea, no de economizar el alambre, sino también de quitarle estrés al árbol porque tiene mucho menos alambre, de el impacto visual es mucho menos, pasa mucho más desapercibido. Es muy bueno saber alambrar. Y aparte nos ahorramos muchos sofocones cuando vamos a mover una rama, como en este caso que tenemos una V y mueves una rama y se mueven las dos ramas así sueltas y me cago en la leche. Pues no, aquí no pasa eso. ¡Vamos a ser los mejores alambradores del mundo! Después de Taiga. Vale. Ahí. Bueno, pues ya tenemos alambrada esta rama de aquí. Seguimos por aquí. Un segundo, que escucha un pez saltando. No se vaya a quedar fuera del agua. Mirad, aquí tengo esta rama principal, esta rama que da un poco la espalda, y esta que se viene aquí, hacia aquí delante. Esta rama que se viene hacia aquí delante se cruza o se monta mucho con esta de aquí, entonces vamos a prescindir de esta rama también. Necesitamos espacios libres para que los pájaros puedan volar entre las ramas. Aquí arriba también hay, ¿veis esta rama que sale directamente hacia arriba? Aunque no hemos llegado a esa rama todavía, pero ya os digo que esa rama sobra. También. Vale. Seguimos. Fuera. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a empezar ya con esta rama de aquí. Mirad, vamos a hacer la conexión y aquí vamos a seguir por la rama más gruesa, porque este alambre es de un calibre grandecito, así que nos vamos a ir siempre a la más gruesa. Y en este caso nos vamos a ir aquí a la derecha y vamos a parar ya a la segunda vuelta, aunque creo que he hecho tres, porque ahora vamos a conectar por aquí. Aquí vamos a intentar que no se nos quede este hueco. Aquí no sé si lo veis, un hueco que ha quedado ahí horroroso. Pues ese hueco deshacemos un poco. Esto es muy fácil de hacer con el aluminio, pero no se puede hacer con el cobre. Y si se hace con el cobre, se queda ya el alambre maleado y feo. Así que aguantamos bien con el índice y el pulgar y ese espacio ahí desaparece. Y seguimos, seguimos. Y seguimos. Aquí. Aquí, esta rama también queda así un poco larga, vamos a cortarle este crecimiento nuevo y vamos a dejar a modo de Metsumi estos dos mochos de aquí. ¡Ah! Que aquí había otra, perdón. Que aquí había una V, una bifurcación y teníamos que haber parado aquí a las dos vueltas. Pues nada, así de sencillo. Cogemos por aquí, vamos a montarlo aquí, no pasa nada, aunque vamos a intentar hacerlo siempre que no se vea, y nos venimos aquí y ya está. ¿Veis? Queda aquí un poco, un espacio. Y ahora esta ramilla fina, canija, como yo, vamos a ponerla aquí. Esta rama, si veis que está un poco así, entonces para resolver esto, mirad,
en el mismo sentido del giro del alambre, giramos y ya tenemos los dos mochos bien colocados hacia arriba. No hace falta que andemos estresando la rama, poniéndole alambre a todo ni nada. Simplemente un cambio ahí de... un pequeño twist and shout. Vale, y aquí lo vamos a poner un alambrito muy fino del 1 para alambrar estos dos mochitos de aquí. Así. Ella hace todo, de todo, de todo. Ahí estoy escuchando la canción del taxi. Un poquito por aquí. Ahí. Aquí. Ahí. Vale. Vamos echando ramas, vamos quitando ramas del medio para poder trabajar. Aquí tenemos una rama que se nos queda un poco sola. Esta de aquí no nos sirve para nada, lo siento, vida mía. ¿Veis? Tenemos aquí esta rama que se queda un poco solatera. Entonces lo que vamos a hacer, mirad qué fácil, qué sencillo. ¡Qué bonito! Que me lo quitan de las manos, oiga. Mirad. ¡Qué tontería! Para no montar ningún alambre, si nos venimos aquí, ya tenemos que montar encima de este. Eso tiene pena de prisión, creo. Entonces, lo que hacemos, nos venimos aquí, sencillamente y llanamente. Nos venimos aquí, hacemos una conexión que es un poco larga y es quizás poco ortodoxa, pero sirve. Aquí un par de vueltas y para arriba. Aquí un par de vueltas también cuando pasemos ahora esta bifurcación. ¿Veis? Vamos a darle tres porque es muy canija. Y cortamos. Esta también está muy larga. Vamos a cortar por aquí y vamos a cortar por aquí. Brotarán. Y ahora, que me he quedado solo, veo que te siento tanto. Algún día os cantaré, os grabaré un disco. Ahí, ¿veis esta rama? Lo mismo, sale así, así, o sea, se queda así hacia abajo. Lo que hacemos a medida que la vamos alambrando, vamos girando y ya la tenemos perfectamente colocada hacia arriba. ¡Magia! ¡No! ¡Chingadera y media! Oye, a ver si le hacéis un poquito de spam al escorpión dorado en su twister, escorpión golden, y nos saca en un vídeo del escorpión dorado. Ay, ay, ay. Aunque últimamente está haciendo vídeos de animaciones, de doblaje y política. Vale, esta ya la tenemos, fuera, y ahora volvemos a lo mismo, esta ya la tenemos. Bueno, esta nos falta la ramificación secundaria. Así que... vamos allá. Ahí. Ay, 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 ay. Es que tengo una herida aquí en este dedo, aquí, y me duele mucho según qué movimientos hago aquí con el alambre. Ah, espérate, que aquí hay una bifurcación. Vamos a coger ahí. Vale, y vamos a poner Oye, vamos a llegar, si no hoy, mañana, a 30.000 suscriptores ya, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿30.000 suscriptores? ¿Queréis que haga el directo con la máscara de escorpión dorado? Un segundo, que la estoy liando un poco y estoy haciendo aquí un... Esto es a lo que me refiero, que se quedan las dos sueltas, porque se me ha escapado este alambre de aquí.
No sé por qué. A lo mejor porque le he dado solo una vuelta en vez de dos. ¡Ay, ay, ay, David! ¡Los fallos de novato! Esta está muy larga también. Bueno. Vale, vale. Fuera de aquí. Y ahora seguimos con esta de aquí. Vamos a ponerle primero un alambre gordito porque esta rama todavía está así un poquillo gruesa. Bueno, 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 pues vamos rapidito, vamos a buen ritmo. Me acabo de hacer mierda el dedo, la herida que tengo en el dedo gordo. Que no es gordo, es fuertecito. No es gordo, es rubenesco. Ahí. ¡Bueno! ¡Me cago en la leche! A ver si a esta altura de la película voy a alambrar peor que antes. Ahí. Ahí, vale. Uy. Me mareé un poco. Ahí. Y ahora la conexión de esta con esta de aquí. Aquí, esta rama está muy larga. Ahí. Deberían dejarnos poner la radio, ¿verdad? Para hacer los vídeos así con la radio de fondo. Y dejar de dar tanto la paliza con... ¡Qué asco de...! Ay, 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 es que si piso las acículas, aunque lo haga de una forma muy suave, el mocho este al final queda así como si estuviera totalmente apretado, tiene que quedar suelto, natural. ¡Ay! Aquí había una ramita. Fuera. Vale. Vale, aquí se nos ha quedado una ramita suelta. Vamos a ponerle un alambre muy finito de un milímetro. Bueno, ahí. Muchas veces me preguntáis por la Nina. Oye, David, ¿qué le pasa a la Nina? Que hace tiempo que no sale. Que hace mucho tiempo que no sale. Y claro, yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta porque yo estoy trabajando y está por aquí y la estoy viendo, entonces no tengo en cuenta cuándo sale en cámara o cuándo no sale en cámara. Mirad lo que está haciendo ahora mismo. Nina. Se está poniendo guapa. Para cuando salga en la tele. Vamos a alambrar esta rama que la es. ¡Vamos rápido! El único problema que estoy viendo es que está bajando la batería de la cámara de vídeo, pero bueno. Esta rama de aquí la vamos a quitar. Porque se monta demasiado encima de la otra lateral. Y esta es una espalda, tampoco necesita tanto peso. Es una espalda que también tiene muchos brotes largos, así que aquí va a tocar un poquito de Metsumi en la rotación más larga porque está un poco demasiado. Y vamos a proceder al alambrado de esta rama. Bueno, aquí voy a coger, porque esta rama es muy gruesa, voy a aprovechar el trozo que me ha sobrado del mismo alambre de este grosor y voy a hacer la conexión de las dos ramas más gruesas, de la ramificación secundaria. Bueno, o primaria en este caso. A ver.
Ah. Uy. Así. Ahí. Vale. Este fuera. Y este fuera también. Y ya a partir de aquí que hemos puesto este alambre gordo, vamos a poner alambre más fino. A ver, uf, es que no veo. Así es mejor. Vale, vamos a empezar con este alambrado de aquí. Vale. Vale. Ah. Así. Voy a utilizar este alambre solo para esta conexión porque ahora tengo que conectar esta con esta. Y esta sí voy a llevarla hasta casi el final porque solo tiene, bueno, tiene dos bifurcaciones. ¡Oh! ¡Qué apretadito está esto! Incómodo trabajar así. Así. Vale. Ahora seguimos conectando. Sigue conectando. Sigue conectando. Así. Aquí hay tres ramas y esta de aquí es horrorosa, así que vamos a quitarla y vamos a seguir haciendo la conexión. Hasta aquí. Y ahora vamos con esta de aquí. ¡Ah! No me aclaro con la izquierda o con la derecha, la cosa es para que lo veáis bien. Necesito ponerme la GoPro en la cabeza para que veáis lo mismo que yo. Así. Aquí hay tres mochos de esto, no sé. Sí, mira, mira, esto se queda así para abajo, igual que ha pasado en otras ocasiones, como el alambrado está hecho en el sentido de el contrario a las agujas del reloj, pues lo doblamos en ese sentido y ya está. Terminamos con ese problema. Así no vamos a tener que alambrar este mochito de aquí tan fino, simplemente con un alambre finito, en este caso del 1, hacemos la conexión de. Oh, la conexión de este con este. ¿Veis? Ahora con la coca esta que hemos hecho aquí abajo, lo que hacemos es subirlo y ya está. Se queda perfecto. ¿Veis? Con esto lo que hacemos es así, giramos y ya está hacia arriba, está perfecto. Y ahora por aquí. No sé si tengo ganas yo de terminar este árbol, ¿eh? Estoy temiendo cuando me toque hacer la colocación de todo. Bueno, ¿esto cómo lo hacemos, David? Porque necesito esta. Vamos a hacerlo por aquí. Ah,
alambrad mucho y alambrad bien. Es la clave. Aunque yo hoy me he puesto a entrenar un poquito a baloncesto, he fallado todos los tiros y ya he dejado el entrenamiento por un problema de frustración. Ahí, me he quedado muy justito con el alambre. Bueno, ahora lo solucionamos. Voy a terminar con esta de aquí. Así. Y vamos a alambrar esta. Aquí esta está un poco mucho mejor. Un alambrito fino. Así. Vamos a quitarle un poco. Ah, no, aquí. Vamos a quitarle la rotación larga. Rollo Metsumideo. Así. Con tilde en la in. Vamos a alambrar esta de aquí también. Aquí sí sería buena idea, como el alambre se ha quedado un poquillo justo, pisarlo para hacer bien la conexión. Ahí. Tú fuera. Vale, vamos quitando ramas del medio. Oye, pues yo creo que el próximo día ya terminamos el alambrado de todo, porque fijad lo que queda ahora mismo. Voy a intentar terminar esta rama. Vamos, voy a terminar ya esta rama. Y mañana, más. Esta rama aquí de tres. Bueno, vamos a dejarla. Y si no, ya cortamos. Como estoy indeciso. Si lo tuviera claro, sí corto. Pero como no lo tengo claro, pues para cortar siempre tiempo. Aquí. Esta es muy larga. De todas formas, estos cortes que estoy haciendo son, ¿cómo decirlo? Provisionales no, son, bueno, sí, un poco provisionales, un poco anticipados a lo que va a ser el corte, porque luego cuando haga la colocación de las ramas, seguro que como puedo jugar con el Metsumi por si quiero ramas más cortas o más largas, voy a tener que cortar muchísima ramificación. No estoy cortando nada. No estoy cortando nada de lo que tenga dudas de si lo voy a necesitar más largo. Lo que estoy cortando es lo que tengo clarísimo, que no me hace falta luego, y que ya puedo ahorrarme. O sea, es una pequeña purga, ¿no?, de lo que no voy a necesitar seguro. Vale. Bueno, nos queda aquí una conexión nada más. Esta es gordita, así que vamos a alambrarla con esta. Ah, sí.
Primera conexión, primera bifurcación, dos vueltas. Fuera. Lo mismo, alambre aquí. Primera conexión. Fuera. Ay, 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 ay. Ahora tenemos que conectar esta con esta y esta con esta y así sucesivamente, sin fin. Vamos aquí. Vamos a conectar esta. Con esta sin cruzar alambres. ¿Veis? Esta rama está larguérrima. Esta no la voy a necesitar tan larga y esta tampoco. Cortamos por aquí por la segunda vuelta. Así. Y ahora vamos a alambrar con un alambre más finito esta con esta. Mitsumi, fuera. Y aquí. De todas formas, ¿veis la pechada alambrada que me estoy dando? Bueno, pues cuando empiece a colocar todas las ramas, me vais a ver 40 veces que tengo que volver a poner un alambrito en esta, por ejemplo, en esta rama. Que se queda así, un alambrito fino para que se vaya del sitio porque soy súper maniático. Aquí. Bueno. Si tenemos dudas de un alambre u otro, vamos a poner siempre el de mayor calibre porque es el seguro que nos va a ayudar. Vale. Esta se ha quedado así un poquillo floja, como ponerle un alambrito fino. Ahí. Vale, bueno, pues me falta solo esta de aquí. Vamos a ponerle un alambre un poquito más grueso. Este es de 2 milímetros. Hasta la siguiente bifurcación. Aquí veis, esta rama está súper larga. ¿Veis? La cortamos por aquí y ya eso nos sirve un poco de Mitsumi. Además, en este caso en concreto tiene un brotecito ya ahí. Y esta rama también tiene unos brotes. Este brote es muy largo, larguísimo. Aquí. Y aquí también. Vamos a poner un alambre finito ahí. Del 1 para coger estos dos mochos chiquititos. He pasado cortando de largo, habitual en mí. Vale. Y ahora vamos a alambrar estos dos con un alambre fino y ya me despido.
hasta mañana, porque ya tengo que empezar a recoger y porque, aparte, me ha avanzado mucho hoy y porque la cámara ya está pitando, bueno, pitando la batería, ya está mostrando la batería un poquillo más baja y no me gustaría quedarme con nada a medias. Es importante que despida mis vídeos. Bueno, pues ya está. Ya está. Da un montón de asco de ver pino tal y como está, porque está totalmente... está, o sea, tiene mucho alambrado, pero todas las ramas así un poco como no te importan. Ya veréis cuando empecemos a colocar ramas cómo esto va a cambiar. Es lo que decía antes, aquí hay ramas muy largas. Este brote está muy largo. Este brote está muy largo. Que sí que es señal de salud, pero nosotros ahora mismo no estamos con el cultivo. Estamos con el... diseño, formación o diseño y formación, formación y diseño, da igual. Da lo mismo que lo mismo da y ya está. Y repito, da un montón de asco el árbol ahora mismo, pero ya os digo yo que vamos a hacer una maravilla con esto. Estuve pensando el otro día, estuve dando vueltas a la cabeza con la niña del exorcista. Estos troncos son muy maleables, son muy livianos. Quizás en vez de ponerle un hierro, una gavilla clavada con un extensor y una historia, me resulte tan fácil como poner un pedazo de alambraco. Gordérrimo, alambrar este tronco y alambrar este tronco y darle esta forma, enderezar este tronco hacia aquí y este doblarlo hacia aquí fuera y enderezarlo un poco así. Y esta va a ser la forma de este bonsai aproximadamente, para que os hagáis una idea mental, sobre todo tú, dueño del árbol. Así que hasta aquí el vídeo de la escuela de bonsai de hoy. Espero que os haya gustado, sé que os ha gustado. Lo que no sé es cómo nos aburrí un poco viendo todo lo mismo, pero bueno, también es verdad que aunque el rodaje sea mío y sea yo el que está alambrando, de verlo tantas veces por fuerza, algo se os tiene que quedar en el terreno. Hasta aquí, ya está el vídeo de la escuela de bonsai de hoy. Espero que os haya gustado el nuevo personaje de mi capilla. Y si os ha gustado el vídeo, que os ha gustado, os suscribí aquí abajito, podéis darle al Facebook, podéis seguirme en Facebook, en Twitter y en el Instagram, donde he subido una foto de mis deidades. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo.